Un hombre perdió la vida al caer accidentalmente de un puente vehicular a los carriles centrales de circuito interior en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo a reportes, el hecho ocurrió a la altura de Marina Nacional y Galerías cuando el hombre de aproximadamente 40 años cayó del puente mientras dormía. La víctima, además, fue arrollada por uno de los vehículos que circulaba en ese momento por la zona. El hombre, en situación de calle, sobrevivió a la caída de una altura de entre 15 y 20 metros y al atropellamiento, por lo que de inmediato fue trasladado por unidad de la Cruz Roja al Hospital Rubén Leñero. Sin embargo, se confirmó que más tarde había muerto.